En el Consejo Deliberante abrimos las puertas en una jornada muy especial, donde es una jornada de orientación para padres, para profesionales, para familiares en materia de autismo, lo he organizado por el Consejo Deliberante junto con TGD Padres TEA, donde su lema es Hablemos de Autismo. Y hoy la verdad que con profesionales de primer nivel, el doctor Víctor Ruggeri, que es neurólogo, trabaja en el Hospital Garrahan junto con su equipo, queremos sensibilizar, concientizar a la comunidad sobre lo que es el autismo. Estoy contenta porque estamos dando un paso muy importante y sé que este es el principio de muchísimas otras charlas que vamos a tener en el municipio de Tigre, que trabaja todos los días de distintas maneras, consensos, sensibilizando. Muy contenta por todo, por esta gran convocatoria y bueno, que sea el puntapié de muchas más. Un orgullo poder estar aquí trabajando en el Consejo Deliberante. Hay una concurrencia muy interesante porque en estas jornadas no solamente tenemos a familiares, padres, sino también docentes y especialistas que trabajan en autismo, con lo cual todo esto genera un movimiento muy, muy, muy bueno. Esta jornada de TGD Padres está esencialmente orientada y la hemos orientado a la detección y a la orientación y al apoyo temprano de los padres. Hemos encontrado mucho apoyo del municipio, de la comunidad de Tigre. Este es un trabajo diario, es un trabajo que hacemos todo el año y es importantísimo que sigamos trabajando junto con el municipio, con todas las autoridades de la comunidad de Tigre, para la comunidad y para los padres.